sabor. Venga al mundo, Malbolo. Cada 13 segundos, una persona muere a causa del tabaco. Dentro de 30 años, una persona morirá cada 4 segundos a causa del tabaco. Muchos de ellos no han hecho más que empezar. El modelo es el mismo en todos los países. Primero se percibe un importante aumento del hábito de fumar entre los jóvenes y después un aumento del cáncer de pulmón y otras enfermedades producidas por el tabaco. Enfermedades cardíacas, pulmonares, etcétera, entre las personas de mediana edad. Mi abuelo, R.J. Reynolds, fundador de la compañía, mascaba su propio tabaco y murió de cáncer de páncreas. Mi padre, R.J. Reynolds, Jr., murió de enfisema producido por el tabaco. Dos de sus hermanas fumaban y murieron de enfisema y cáncer. Por eso, en 1979, decidí vender todas mis acciones de la compañía R.J. Reynolds. No quería ganar dinero con una compañía cuyos productos, yo estaba convencido de ello, estaban matando a millones de personas. La cuarta parte de todos los fumadores morirán a causa del tabaco. La jeunesse, c'est l'âge de l'aventure. La juventud es la edad de la aventura y del riesgo, en la que no se aceptan limitaciones. Por eso, los jóvenes de todo el mundo, sobre todo los de los países pobres, empiezan a fumar para mostrar su libertad. El vaquero de Marlboro simboliza la libertad, la invencibilidad, la fuerza tranquila americana. Por eso Marlboro es el cigarrillo número uno en el mundo. Con un presupuesto de 2.000 millones de dólares, Philip Morris, fabricante de Marlboro, el cigarrillo más vendido en el mundo, fue el mayor anunciador publicitario en 1989. Los pulmones se encargan de abastecer de oxígeno a nuestro organismo. El aire pasa a través de nuestros pulmones por una red de vías respiratorias angostas y microscópicas. Un sistema de delgadas paredes separa estas vías respiratorias de nuestros vasos sanguíneos más diminutos. Los glóbulos rojos de la sangre, que transportan el oxígeno a lo largo de nuestro organismo, pasan uno a uno a través de los vasos sanguíneos más finos de los pulmones. Durante el proceso químico que tiene lugar, absorben el oxígeno de las vías respiratorias vecinas. Después, los glóbulos rojos son bombeados a la sangre a través del corazón y se extienden por todo el organismo, donde liberan el oxígeno que transportan. Al inhalar, entran en nuestras vías respiratorias bacterias, polvo y otras partículas extrañas. Los cilios, unos pelitos muy finos que crecen en las paredes de las vías respiratorias, las interceptan y una vez envueltas en mucosidad, son expulsadas del organismo. Si una bacteria u otra partícula extraña consigue penetrar más profundamente en los pulmones, los glóbulos blancos la devoran. Así funciona el sistema de defensa de nuestras vías respiratorias. Al fumar, una parte de este sistema de defensa inmunitario se destruye. Los cilios se inflaman y dejan sin protección a las vías respiratorias. La mucosidad y las bacterias se acumulan. La tos del fumador es un síntoma de esta situación. A menos que usted deje de fumar, puede contraer una grave enfermedad pulmonar. La planta del tabaco contiene nicotina, uno de los venenos más temibles. Una sola gota de nicotina colocada en el pico de un pájaro basta para matarlo. Hace 500 años, Cristóbal Colón descubría el tabaco en Latinoamérica. Este producto, utilizado entonces por los indios en sus rituales,
se ha convertido hoy en día en un producto industrial. La mayor parte de las 17.000 toneladas de tabaco que se producen a diario provienen del tercer mundo, de regiones donde la mano de obra es barata. Una vez seco, el tabaco es seleccionado y enviado a las grandes factorías. Al tabaco finamente picado se le añaden aromas, alcohol y sustancias químicas. Es aquí, en la máquina aromatizadora, donde se determina el sabor final del cigarrillo. 14 millones de cigarrillos salen a diario de las cadenas de producción. 300 personas mueren cada hora a causa del tabaco, la tercera parte de ellas víctima de enfermedades cardiovasculares. Al nacer, nuestros vasos sanguíneos están limpios y funcionan perfectamente. Al crecer, aparecen el colesterol y el calcio que se depositan en las paredes internas de nuestros vasos sanguíneos. En los fumadores, los depósitos de calcio se fragmentan más fácilmente, produciendo minúsculas lesiones en las paredes de los vasos. La sangre se coagula y obstaculiza el flujo normal. En los casos más graves, los vasos sanguíneos se obstruyen completamente. La nicotina de los cigarrillos provoca también una contracción de los vasos sanguíneos. El fumador corre entonces un riesgo 5 veces mayor de sufrir una trombosis. La trombosis puede provocar un ataque cardíaco, una hemorragia cerebral o gangrena. Esta es la prótesis que tendré que ponerme. Me aterra pensar en el día en que tengan que amputarme la pierna derecha por seguir fumando. A pesar de todo, no consigo encontrar la voluntad necesaria para dejarlo. Tendría que tener la lucidez y la inteligencia necesarias para decirme que lo que hago es grotesco. Pero no tengo voluntad suficiente para dejarlo. Debe de tratarse de una especie de adicción, como pasa con las drogas, pero una adicción a la nicotina, no a drogas verdaderamente peligrosas. Pero en este caso, la nicotina muestra cuán peligrosa puede ser. Es como si necesitase hacer algo con mis manos, con mis dedos. Es absurdo. Si nunca hubiese empezado, no tendría que dejarlo. La nicotina de los cigarrillos provoca una adicción similar a la de la heroína y la cocaína. Estimulante en pequeñas dosis, consumida en grandes cantidades, tiene un efecto sedante y en dosis más elevadas, fatal. Fumar no solo es malo para los fumadores. Varios estudios científicos han demostrado que los hijos de padres fumadores poseen un sistema inmunitario deteriorado y caen enfermos más a menudo. Entre las 3.000 sustancias químicas que contiene cada cigarrillo, las tres principales son la nicotina, que provoca adicción, el monóxido de carbono, que es absorbido por el flujo sanguíneo, privando al organismo de una parte del oxígeno necesario, y el alquitrán, compuesto de un gran número de agentes carcinógenos. El cáncer nace y se desarrolla en las células normales cuando sus genes han sido dañados por los carcinógenos contenidos en el humo. Las células cancerosas se multiplican sin encontrar ningún obstáculo. De las vías respiratorias pueden extenderse a otra parte del organismo y dar lugar a tumores secundarios en los nudos linfáticos, el cerebro, las articulaciones o el hígado. I started as a studio boy.
the age of 15 and didn't smoke. Empecé a trabajar como ayudante de estudio cuando tenía 15 años y entonces no fumaba. Mis colegas mayores me llevaban a menudo al bar. Todo el mundo fumaba. El cigarrillo o el cigarro eran un hecho social. Yo no le prestaba mucha atención. Pero hacía viril incitar a los otros a fumar. Es así como los chicos se hacen hombres. Entonces empecé a fumar. En aquella época, el tabaco era un elemento social. El médico me ha dicho que probablemente solo me queden 12 meses de vida. He decidido adoptar una actitud positiva y volver al trabajo cuando los tratamientos de quimioterapia me lo permitan, si soy capaz. Estoy contento por no sufrir náuseas ni otros malestares. Esto me ha permitido conservar una actitud positiva y continuar trabajando. Cada día de vida es como una recompensa para mí. Hablo de ello con mi mujer. Somos muy sinceros sobre este tema. Trato de levantarle la moral. Nos apoyamos mutuamente de una manera formidable. Estoy seguro de que sufre tanto como yo, porque sabe que puede perder a su marido en el plazo de un año. Solo trato de ver las cosas con serenidad. Quizás con esta fuerza consiga sobrepasar el plazo que me han dado. Aguantar 2 o 3 años, no sé. Cuando estadísticos como yo hablan sobre el tabaco y los riesgos que comporta fumar, no debemos parecer muy realistas a los fumadores que nos escuchan. Es imposible hacer comprender tales riesgos sin mostrar personas que están muriéndose. Como normalmente no vemos a nadie morir, no comprendemos cuán ordinario es morir a causa del tabaco. En Gran Bretaña, 3.000 personas mueren cada semana a causa de enfermedades provocadas por el tabaco. En todo el mundo, decenas de millares de personas mueren por esta razón. Solo nos damos cuenta cuando nos ocurre a nosotros, pero entonces es demasiado tarde. Siento muchísimo haber fumado. Miren lo que queda de mí. Es como si me hubiese consumido. A los 50 años, uno siente que todavía le quedan muchas cosas por hacer y que no podrá hacerlas. Yo, por lo menos. Camels are so mild that in a recent test of hundreds of people who smoked only camels for 30 days, noted throat specialists making weekly examinations reported not one single case of throat irritation due to smoking camels. But test camels yourself in your T-zone. See if you don't agree that camels are the mildest, best-tasting cigarettes you ever smoked. Every week in the year, the Camel people send gift cigarettes to servicemen's and veterans' hospitals. This week, Camels go to Veterans Hospitals, Coatesville, Pennsylvania, and Oklahoma City, Oklahoma, United States Army Oliver General Hospital, Augusta, Georgia, and the United States Naval Hospital, Charleston, South Carolina. The Camel people have now sent more than 190 million free Camels to servicemen, servicewomen, and veterans. Look towards the cameras. Look towards us, America, Russia. Come on. Oh, super. All right, that'll do. Please, that's good. That's good. This way, look, smile. Just hold it there a bit longer.